Saludos, bienvenido. Aquí tenemos otro corte de cabello. Este es el antes. Aquí hicimos los leyes. Ella quería un cambio, pero un cambio que se notara. A veces nos piden cambios en capas y las capas no se notan. Entonces, lo que yo hice de primero fue hacer una línea de guía de oreja a oreja y después saqué la primera capa que es del cuello, que corté las puntas y la segunda capa va de la medida de la primera y la tercera de la medida de la segunda y así va subiendo las capas de la última capa que se ha cortado. Entonces así fui subiéndolo y quedó en verdad unas leyes muy hermosas. Siempre tenemos que tener en cuenta que el cabello hay que medir para que quede un corte perfecto. La verdad, hicimos un cambio. Ella quería un cambio y eso fue lo que yo le hice. Cuando cortamos la parte de enfrente va del lado izquierdo a la derecha, tirándolo a la derecha y del lado derecha tirándolo a la izquierda. Y así vamos cortando el cabello siempre. Seguimos cortando y subiendo el cabello. Lo subimos hacia adelante. Siempre es bueno utilizar este peine y que el cabello esté mojado. Y así voy cortando. Bueno, siempre es aconsejable que el cabello, para mantener el estilo, hacerlo una vez al mes o cada 2 meses. Si ustedes tienen cana, ella tiene cana un 70%, entonces a ella no le gusta el color. A ella le gusta los champú, o sea, los colores que son temporales. Ella utiliza el champú y el conditioner blue. Lo utiliza todo el tiempo y así es como a ella le queda. La verdad que se le ve muy bonito y no se ve maltratado ni seco. Bueno, yo le aconsejé a ella que siempre es importante usar mascarillas. Una mascarilla la pueden dejar por 15 a 20 minutos y la pueden poner por lo menos una vez cada 2 semanas, una mascarilla. Eso ayuda mucho a que el cabello se mantenga sedoso y brilloso. Aquí ya terminé, estoy finalizando el corte. Ya terminamos el corte, aquí le estoy pasando el blower. Miren qué bonito y muy bonito le quedó el color. Ella acostumbra siempre de no darse color, se pone champú blue y miren qué bello quedó. Aquí está finalizado. O sea que se ve un corte con estilo. Ella lo quiso con un poquito de pollina enfrente y muchas leyes, que se notara la diferencia. Bye.